Este concierto comienza con la sonata Opus 110 de Beethoven y sobre el final de esta sonata, bueno, van a escuchar una fuga y un recitativo que se va interrelacionando con esta fuga. Muy interesante cómo va, digamos, desintegrando el material a través del recitativo y cómo le da culminación a esta obra. Luego voy a interpretar una sonata, una obra muy, muy interesante del compositor argentino Mauricio Kagel. Kagel toma el mínimo material posible para construir esta obra, que son dos notas. Y estas dos notas las va desarrollando a lo largo de 15 minutos. Es como inexplicable cómo alguien puede, solamente con el mínimo material, poder ir desarrollando un cúmulo de sonido tan, tan importante. Y previo a esto, así como Kagel utiliza las partículas musicales y de sonido más pequeñas que podemos encontrar, Daniel de Florian nos explicará cómo todos los seres humanos, estudiando las partículas más pequeñas, nos podemos encontrar con fenómenos increíbles a nivel cósmico. Thank you.
Thank you.
Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Durante los próximos 15 minutos, aproximadamente, voy a hablarle acerca de la física de partículas elementales. Déjenme introducir el concepto de la siguiente forma. Desde que la humanidad tiene la posibilidad de dedicarse a un cierto tiempo a estudiar la naturaleza, a comprenderla, se formula una serie de preguntas fundamentales. Una de esas preguntas fundamentales es ¿de qué está compuesta la materia? Y esa pregunta ha tenido innumerables respuestas a lo largo del tiempo, y voy a tratar de hacer un muy breve repaso histórico para que recuerden cuál es. Pero ahora, la pregunta tiene implícita en parte la respuesta, porque lo que buscamos no es cualquier cosa. Lo que buscamos es encontrar cuáles son los elementos más elementales de la materia, algo así como los bloques fundamentales, objetos indivisibles, sin composición interna, a partir de las cuales, combinándolos, podemos comprender toda la materia que nos rodea. Quienes primero intentaron una explicación fueron los griegos, por supuesto, en la antigua Grecia, y propusieron algo que hoy nos parecerá muy ingenuo, la idea de que todo estaba compuesto por distintas proporciones de estos cuatro elementos fundamentales, el fuego, la tierra, el aire y el agua, y a partir de allí se explicaba todo lo conocido. Parece muy ingenuo, pero fue el paradigma de este área de la ciencia por más de 1000 años, hasta que los alquimistas y los químicos, los primeros químicos, encontraron una gran cantidad de elementos que no podían ser descompuestos en estos, y a partir de ahí comprendimos que nuestros objetos fundamentales eran los átomos, en realidad los elementos atómicos. Eso fue así hasta principios del siglo XX, en cuando nos dimos cuenta que estos elementos tampoco eran elementales, tampoco eran fundamentales, se los podía dividir en objetos más pequeños, y que los átomos en realidad están compuestos por objetos aún mucho más chicos. Y lo que pueden observar ahí es una especie de caricatura de lo que es un átomo, pero es bastante útil como para entender cuál es su composición. Ustedes saben, el átomo tiene un núcleo, que es el que contiene casi toda su masa. En el núcleo están los protones con carga positiva, los neutrones sin carga eléctrica, y a su alrededor orbitan, de alguna forma, los electrones. Por supuesto, esta es la imagen que todo el mundo tiene del colegio secundario. La ciencia no se detiene en lo que uno aprendió ahí, y en los últimos 50 años comprendimos mucho más. En particular, entendimos que ni el protón ni el neutrón son partículas elementales. El protón y el neutrón están compuestos por objetos más pequeños, a los que llamamos quarks, ¿sí? De tal forma que conglomerados de quarks son capaces de formar a estas partículas. Los quarks, por el momento, tampoco sabemos si tienen un tamaño, los consideramos tan elementales como los electrones. Lo único que podemos saber es que su tamaño es algo así como menor que una trillonésima de metro, o un número extremadamente pequeño, ¿sí? Esa es la máxima, es la unidad mínima que podemos observar, y no vemos que tengan estructura a esa escala. Es probable que la tengan, pero para eso hace falta mucho más, más investigación. Entonces, si quisiésemos responder, cuál es la respuesta hoy a la pregunta de qué está compuesta la materia, diríamos de quarks y electrones. Aunque en realidad, como les dije, los quarks y electrones son básicamente puntos, no tienen volumen. Entonces, la materia está formada básicamente de vacío. Y quiero enfatizar una cosa. Cuando digo la materia, me refiero a toda la materia. A toda la materia que está en esta sala, por ejemplo. La materia que hace forma el piso, los tapizados del teatro, e incluso a nosotros. Puede resultar extraño, pero es un concepto que es más o menos sencillo de entender. Está claro que si uno mira, por ejemplo, una moneda de un peso o la yema del dedo de cualquiera de nosotros, a simple vista vamos a ver que son completamente distintas. Pero si empezamos a mirar dentro de su estructura y, por ejemplo, miramos con un aumento del orden de 1 millón de veces, imagínense una situación así, lo que empezaríamos a ver son estructuras de distinto tipo en las cuales se encuentran en determinados lugares los átomos y las moléculas. Hasta allí veríamos diferencias. Pero si nos metemos un poco más adentro y aumentamos unas 1000 veces más, empezaríamos a ver los átomos. Y a nivel de los átomos no hay nada que distinga a los átomos o la composición de los átomos de una moneda que la de un dedo. ¿Sí? Y si miramos aún más adentro, ciertamente los protones y los neutrones lucirían exactamente igual, y dentro de ellos lo mismo ocurriría con los quarks. ¿Sí? Recuerden, los quarks y los electrones son las partículas más pequeñas que conocemos por el momento y las que forman toda la materia con la que interactuamos. Si tienen que llevarse una imagen a su casa de esta charla, preferiría que sea esta. Ahora, como decía, la física progresó mucho durante los últimos 50 años y hemos avanzado en nuestro conocimiento
para comprender todas las partículas elementales, para poder descubrir a todas ellas. Son más de las que les conté. Y entonces, dada la naturaleza de este espectáculo, déjenme tratar de hacer una relación entre la física y la música, inspirando algunos conceptos físicos en términos de ideas muy básicas de la música. Entonces, digamos que si uno quiere componer una pieza musical, lo primero que necesita son las notas, en nuestro caso, las partículas elementales. Y hoy día sabemos que la materia, tal cual la conocemos, está formada, en principio, por distintas combinaciones de 12 partículas elementales. No hace falta que conozcan los nombres, ni siquiera el número. Son más de 10. La mitad de ellos son quarks, vienen en distintos tipos, en distintos sabores. La otra mitad son los que se llaman leptones, que son básicamente el electrón y algunos compañeros un poco más pesados. Y estos son todos los objetos que forman materia que hemos descubierto hasta ahora. En realidad, la materia convencional, con la que experimentamos todos los días, incluyéndonos a nosotros, está formado por las partículas que están en esta primera columna. Las otras dos columnas son algo así como los estados de masa más alta de estas partículas. Si hacemos la similitud con las notas, estas serían nuestras notas fundamentales y estas algo así como los armónicos superiores. Y de hecho, comprender por qué existen estas réplicas de partículas es uno de los desafíos de la física moderna para las próximas décadas. Bien, tenemos las partículas, las notas. Está claro que no alcanza para describir la materia solo saber de qué partículas está formada. Haciendo de nuevo la similitud con la música, si tomamos la obra que acaba de interpretar Horacio o el carnaval carioca y los descomponemos en notas musicales, vamos a encontrar las mismas. De la misma forma que si descomponemos la materia que se encuentra aquí, vamos a encontrar los mismos quarks y electrones. Eso no alcanza para explicar cómo están formadas. Para explicar cómo están formadas hace falta algo más. En la música no son otra cosa que los compositores. ¿Cómo es que esa materia se junta hasta formar estructuras como las que vemos todos los días? Los compositores en la física son las fuerzas, ¿sí? Son las que mantienen a las partículas unidas, formando átomos, moléculas y los objetos que conocemos. Y si hay algo importante que aprendimos durante el último siglo acerca de las fuerzas es la naturaleza. ¿Cómo es que las partículas ejercen fuerzas entre sí? Déjenme poner un ejemplo más o menos ideal. Supónganse dos electrones que están atravesando en este momento el teatro y se van a ejercer una fuerza entre sí. Ustedes saben, los electrones tienen carga negativa, los dos la misma carga, se van a repeler. La pregunta que se hacían los físicos es, ¿cómo hacen para repelerse? ¿Cómo se entera uno dónde está el otro y cómo se ejercen esa fuerza? Lo que sabemos es que la forma de ejercer esa fuerza es intercambiándose otra nueva partícula. En este caso, lo que se intercambia es un fotón, que no es otra cosa que la partícula de la luz. Este fotón lleva toda la información, la energía y el impulso necesario para que un electrón sepa que está el otro y además cambie su trayectoria como si uno espera cuando se repelen dos partículas cargadas. Si quieren, para darles una idea más fácil de comprender, imagínense que tenemos dos personas, cada uno en un bote, en un lago perfectamente calmo. Los botes van en una trayectoria tal que van a chocar, pero uno de ellos se da cuenta que tiene una pelota en el bote y lo que va a hacer es lo siguiente, le va a arrojar la pelota a su compañero. Cuando le arroja la pelota van a ocurrir dos cosas. Al arrojarla, el que lo arroja por reacción va a sentir que su bote se va hacia atrás, de hecho eso va a ocurrir, y el que la recibe también va a recibir momento y por lo tanto va a cambiar su trayectoria. La pelota en este caso es el equivalente del fotón que le mostraba antes. Es el mediador de la interacción, es el responsable de que entre estas dos personas se ejerzan una fuerza. Y esto es importante porque una vez que comprendimos la situación para la fuerza electromagnética, que es la que mejor entendemos, nos dimos cuenta que la situación se repetía para cada una de las fuerzas fundamentales. Y sabemos que hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Una es la gravedad, que aún no sabemos cómo describirla exactamente para partículas tan pequeñas, pero las que son relevantes a las escalas, a los tamaños de estos objetos, son la fuerza electromagnética, que es la que forma los átomos, la fuerza fuerte o nuclear, que es la que forma los protones y luego los núcleos, y otra fuerza que ustedes no habrán escuchado hablar demasiado, que es la fuerza débil, que es responsable de muchos decaimientos nucleares. Cada uno de ellos tiene asociado uno o varios de estos mediadores. Y es interesante pensar que existen no solo partículas de materia, sino que además comprendemos que existen partículas que son responsables de mediar la fuerza. Resulta ser que los compositores, los que median la fuerza, también son notas musicales, ¿sí? Esa es una diferencia, si quieren, con la música. Entonces tenemos las notas, tenemos los compositores,
Lo que falta es decir cuál es el escenario en el cual transcurren estos fenómenos. Y el escenario en el que transcurren los fenómenos de la física de estas partículas es el vacío. El problema es que el vacío es un poco más complicado de lo que pensamos. Déjeme decirlo de tal forma. Si el vacío fuese algo así negro, la ausencia de todo, lo que ocurriría es que cualquiera de estas partículas, al moverse dentro de este vacío, como no siente nada que lo pueda frenar, se movería a la máxima velocidad posible. Esto es, a la velocidad de la luz. Y entonces, si el vacío fuera así, todas las partículas que les conté no tendrían masa, porque al fin y al cabo la masa es una forma de indicar cuál es la resistencia al movimiento. Las partículas con masa se mueven a velocidades menores que la luz. Y esto fue algo que sabemos desde hace unos 50 años, y fue justamente desde ese tiempo que se propuso que para resolver el problema, porque al fin y al cabo las partículas tienen masa, teníamos que repensar al vacío. Y entonces la forma en que pensamos al vacío es lo que se conoce con el nombre del vacío de Higgs, nombre que habrán escuchado varias veces durante los últimos meses. ¿Cuál es la idea? La idea es que el vacío no es la ausencia de todo, sino que el vacío está impregnado por una cosa que se llama el campo de Higgs, pero para entenderlo mejor, piensen como si fuese un fluido viscoso que impregna el vacío. ¿Sí? Uno sabe que en un fluido viscoso las cosas se mueven más lento porque hay una fuerza de rozamiento. Entonces, si la partícula sufre poco la fuerza de rozamiento, supongan esta que está aquí, se moverá muy rápido. Esto quiere decir que aquella que sufre poca fuerza de rozamiento tiene una masa pequeña. Mientras que si una partícula sufre la fuerza de rozamiento de una manera muy poderosa, se moverá mucho más lento y eso es equivalente a decir que adquiere una masa muy grande. Es otro desarrollo importante de la física comprender que la masa no es una propiedad fundamental de la materia, sino que es obtenida luego de interactuar con este vacío de Higgs. Y lo interesante es que este vacío, ustedes pueden ver ahí algunas olitas, cuando se producen olas, perturbaciones sobre ese vacío, eso está representado por la aparición de una nueva partícula que se conoce con el nombre de bosón de Higgs y que fue básicamente descubierto hace un par de meses. Entonces tenemos las notas, los compositores, el escenario, lo único que falta describir, por supuesto, son los instrumentos. Y el instrumento fundamental que tenemos para estudiar estas partículas, uno no puede ir a la ferretería a comprar un bosón de Higgs o alguno de estos quarks pesados, hay que crearlos, la mayoría de estas partículas no existen de manera natural, los tenemos que recrear. Y la forma de recrearlos es con los aceleradores y colisionadores. La idea aquí es bastante sencilla, es tratar de acumular la mayor cantidad de energía en términos de energía cinética, esto es, tomar una partícula, acelerarla a la mayor energía que sea posible y hacerla chocar. ¿Por qué? Apelando a la única ecuación que uno puede mostrar en una charla divulgativa, porque todo el mundo la conoce, que probablemente poco comprendida, lo que nos dice es que hay una relación directa entre la masa y la energía. De hecho, la masa es una forma de energía. Y entonces lo que podemos hacer es tomar partículas, protones, por ejemplo, acelerarlos, hacerlos chocar, y toda esa energía cinética, al frenarse, se podrá transformar en masa. Y de esa forma es que en los aceleradores podemos crear partículas que normalmente en la naturaleza no veríamos. ¿Sí? Partículas que son extremadamente pesadas, como el bosón de Higgs recientemente. El instrumento más bonito con el que contamos en la comunidad, lo conocen, es el colisionador de hadrones en el CERN, un túnel o un acelerador de 27 kilómetros en la frontera entre Suiza y Francia, donde se hacen circular haces de protones en las dos direcciones y en sitios determinados donde hay detectores se los hace chocar para ver qué es lo que se puede producir. Así es que, con el descubrimiento reciente del bosón de Higgs, llegamos a poder formular una tabla completa de cuáles pensamos que son las partículas fundamentales. Partículas de materia, mediadores de las fuerzas y el bosón de Higgs. Y digo, esta es la visión que tenemos hoy. Como habrán visto, esto evolucionó mucho a lo largo del tiempo y no hay razón para pensar que esta sea la respuesta definitiva. De hecho, las partículas son tantas que hay buenas chances de que estén compuestos por algo más pequeño. La pregunta es si alguna vez la historia terminará, si alguna vez descubriremos cuáles son los objetos más pequeños de todo, o cada vez que sigamos investigando, descubramos una capa interna todavía más elemental. ¿Sí? Eso es algo que probablemente sepamos en las próximas décadas, o tal vez nunca. No es un problema, la física no es una ciencia exacta, lo que trata es de aproximarse a la naturaleza de la forma más precisa posible, pero sabiendo que tal vez lo que está describiendo no es exactamente la realidad. Finalmente, quiero culminar con unas breves palabras acerca de la obra que va a interpretar Horacio a continuación. Antasten es una obra de Mauricio Kagel.
Y con la siguiente relación respecto de lo que hablé. Aquí el compositor juega con unas pocas notas musicales o experimenta de la misma forma que los físicos experimentamos con unas pocas partículas elementales. Así como las aceleramos, las hacemos frenar, las hacemos colisionar para crear nuevos estados de materia, el compositor toma esas notas, las acelera, las frena y con eso genera la música. Los invito a escuchar un breve fragmento en el cual estas notas son ejecutadas a un ritmo lento, como el de las partículas cuando recién entran al acelerador y todavía necesitan ser aceleradas. Imagínense ahora que las partículas ya están en el acelerador, dieron varias vueltas, llegaron a la máxima velocidad, están listas para colisionar, y el mismo material a la máxima velocidad se escucha de la siguiente forma. Los invito entonces a escuchar a Horacio interpretar esta pieza a continuación. Muchas gracias.